Muchas gracias, Vero. Son las 9:25. Nos metemos ahora en otro tema de actualidad. El Congreso del Frente Amplio proclamó a Fernando Pereira, Ivón Pasada y a Gonzalo Sibila como candidatos para competir por la presidencia de esa fuerza política, elección que tendrá lugar el próximo 5 de diciembre. Hoy estamos recibiendo al diputado Sibila para conocer sobre sus propuestas y bueno, cómo se viene trabajando en esta campaña. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿Por qué ser candidato a la presidencia del Frente Amplio? Fue proclamado, pero usted no lo tenía muy presente en los planes, ¿no? No, la verdad que no estaba en los planes. Fue producto de conversaciones que tuvimos con compañeros y compañeras de distintos espacios dentro del Frente, sectores, militantes de base, militantes independientes. En ese proceso, conversando sobre lo que entendíamos que necesitaba el Frente en esta etapa, fuimos construyendo una plataforma y en un momento se entendió que era necesario expresar esa plataforma a través de una candidatura. Bueno, varios referentes de sectores con los que veníamos trabajando desde hacía tiempo hicieron esta propuesta, lo conversamos cada uno en sus orgánicas, digamos, dentro de sus colectivos. Y bueno, se entendió que era la mejor forma de expresar esta propuesta en este momento y por eso la candidatura. Uh-huh. Se habló mucho del cierre de la etapa de autocrítica, de lo que pasó, de los errores que se cometieron en lo que fue perder las elecciones pasadas. ¿Cómo sigue ahora y sobre todo, qué mirada de futuro hay del Frente Amplio? Bueno, yo creo que la autocrítica tiene que ser una actitud permanente, ¿no? Uh-huh. No se pueden hacer autocríticas solamente cuando se pierde una elección, porque si no, bueno, parece que la finalidad de la fuerza política fuera ganar elecciones. Es muy importante ganar elecciones. De hecho, estamos viendo las consecuencias de haber perdido la elección en este momento y las consecuencias son una brutal crisis económica y social que está teniendo el país, pérdida de derechos, de garantías democráticas. Es una situación realmente muy crítica, así que no le quitamos trascendencia a eso. Pero la fuerza política tiene un objetivo de transformación social, de cambio social profundo. Por eso también necesita autocriticarse de forma permanente. Uh-huh. Y esto es lo más sano en la vida y en las organizaciones políticas. El Congreso creo que deja un aprendizaje, se hizo una lectura profunda de lo que fue el proceso de los 15 años de gobierno del Frente. Creo que una gran conclusión, que la resumimos un poco en esta idea de que no basta solamente hacer políticas desde el Estado para transformar la sociedad, sino que se necesita construir organización, generar conciencia, cambiar relaciones sociales, y eso es bien difícil, implica cambios culturales, implica cambios de valores en la sociedad, ¿no? Tenemos sociedades muy, muy egoístas, donde prima la competencia por sobre la cooperación. Hay una gran reserva de solidaridad en nuestro pueblo, pero muchas de las relaciones sociales todavía están pautadas por valores que nosotros no compartimos, ¿no? Que tienen que ver con esto, con la confianza, con la competencia, con el hacer la tuya, digamos, ¿no? Nosotros creemos que eso hay que transformarlo y para eso no basta solamente con decisiones gubernamentales. Además, también se cometieron errores en algunas decisiones gubernamentales. Dentro de los muchos aciertos hubo errores también. Y la lectura de todo esto creo que lo que nos deja es la necesidad de un Frente Amplio que se anime a transformarse a sí mismo. Por eso nosotros utilizamos ese concepto. Queremos que en estos meses sea un poco el concepto rector de este diálogo que queremos tener con los Frente Amplistas, con la Frente Amplista, con la sociedad. La idea de que hay que animarse, de que el Frente tiene que animarse a más. Y eso implica, entre otras cosas, transformarse a sí mismo, abrirse más a la sociedad, ser un frente que acoja el recambio generacional, la novedad generacional, un frente que se construya en igualdad entre mujeres y varones, un frente que se reconozca en todos sus territorios y no solamente en el área metropolitana, es decir, un frente que descentralice la política y un frente que se anime a hacer propuestas audaces, propuestas de cambio estructural y cultural profundos en la sociedad uruguaya, porque esa es nuestra identidad, esa es nuestra misión histórica. ¿La soberbia fue uno de esos errores que usted señala como principales que cometió la fuerza política? Yo creo que hubo situaciones y momentos en los que la soberbia estuvo presente, el burocratismo diría también, ¿no? Que van bastante de la mano. Cuando uno piensa que desde un espacio de poder institucional, de poder burocrático, está haciendo todo lo que está bien y bueno, se enamora un poco de ese espacio y de esa posibilidad y pierde un poco de vista el sentido del proyecto, también lo burocrático o lo tecnocrático a veces gana toda la escena, ¿no? Y nosotros necesitamos de política.
política que implica, obviamente, gestión, decisiones gubernamentales, pero implica muchas cosas más y, sobre todo, es una acción colectiva, ¿no? Entonces, seguramente, esto que vos traías de la soberbia estuvo presente. No quiere decir que el Frente Amplio no haya tenido capacidad de escuchar o de recibir desde la sociedad miradas e insumos. De hecho, fueron 15 años de gobierno y quiere decir que también la sociedad revalidó al Frente Amplio en el gobierno por dos veces, y además no dejamos de ser la primera fuerza política del país, ¿no? Con una ¿Pero no se perdió un poco ese concepto de gobierno de cercanía que se había manejado tanto? Sí, yo creo que sí. ¿Se alejó de la ciudadanía? Yo creo que hubo un alejamiento de la base social. A mí me parece que sí, si tuviera que resumir en dos puntos los principales problemas del Frente Amplio en esta etapa que pasó, uno es el alejamiento de la base social, que va de la mano con estas preguntas que ustedes hacían recién, y el otro es la dificultad para hacer síntesis política. Y son dos cosas que están muy relacionadas. Cuando vos te despegás de tu base social o entrás a tensar relaciones con la base social, también los procesos de síntesis política, lo que nosotros llamamos síntesis política, es decir, bueno, si tenemos diferencias, tenemos matices, tenemos contradicciones, tratemos de superarlas y de encontrar consensos de mayor calidad que nos permitan salir, pero no salir por salir de los conflictos, sino salir enriquecidos de esos conflictos y de esa diversidad. Decía, ese proceso de construcción de síntesis se empobrece porque se hace entre menos gente. Se hace entre menos gente y muchas veces los debates no son los debates que más le interesan a la sociedad, sino los que le interesan a ese grupo más pequeño. Entonces, yo creo que hay un gran desafío que es democratizar los procesos políticos del Frente, ¿no? Abrir puertas y ventanas, que se puedan incorporar más voces, el diálogo con los movimientos sociales, el diálogo con gente que no está organizada, pero que tiene cosas para decir y que es parte de nuestra base social, independientemente incluso del partido que haya votado en las últimas elecciones, ¿no? ¿La campaña por la LUC, digamos, suma o complica en este contexto que usted mencionaba? De alguna manera se dice que es un plebiscito al gobierno y una recuperación de fuerza, por ejemplo, del Frente Amplio, pero también, bueno, divide las atenciones, ¿no? De la campaña interna con esa campaña expansiva que se está realizando en todo el país. Yo creo que se potencian mutuamente. Nosotros discutimos en un momento si era adecuado en este contexto, previo al referéndum, tener esta instancia interna del Frente. Y llegamos a la conclusión de que sí lo es, porque nos permite movilizar a la fuerza política y poner el tema de la campaña hacia el referéndum en el centro de la agenda. A todos los lugares donde estamos yendo, lo primero que hacemos referencia es al tema del referéndum. Para nosotros esa es la tarea política principal. Yo decía en el Congreso, la única campaña que hay, en realidad, este proceso interno es un proceso de debate, de discusión, que al Frente Amplismo le gusta hacerlo abierto a la sociedad, por eso también los ciudadanos y las ciudadanas que quieran van a poder incidir en la interna del Frente, adhiriéndose al Frente, adhiriendo a sus valores, a sus principios y votando el 5 de diciembre. Pero no deja de ser un proceso de debate sobre cómo fortalecer la fuerza política. La campaña, la verdadera campaña que tenemos es por anular 135 artículos de la LUC, que son el corazón del proyecto de clase de este gobierno, un proyecto que está beneficiando a sectores muy minoritarios de la población, vinculados al agronegocio, a la exportación, sectores que están muy cómodos y que tienen mucho poder en el Uruguay desde hace mucho tiempo, y como contracara perjudicando a la gran mayoría. Hay una pérdida sostenida del salario real, se prometió que esto no iba a suceder y está sucediendo, están cayendo las jubilaciones y las pasividades, es mucha la gente que está pasando mal. Obviamente que el país tenía problemas antes del 1 de marzo del 2020 y eso nosotros no lo ignoramos, pero estamos en el medio de una crisis muy compleja y la respuesta que puede dar nuestra sociedad a eso es en gran medida a través del referéndum, porque estos 135 artículos tienen mucho que ver con esa realidad, mucho que ver con esa situación que está sufriendo la sociedad uruguaya. Ahora, Sibila, volviendo a las elecciones del Frente Amplio, de la fuerza política, muchos puntos de encuentro, me imagino, con Fernando Pereira y Ivonne Pasada, pero alguno los tiene que diferenciar y, de hecho, por eso hay tres candidatos distintos. ¿Cuáles son esas diferencias o, por lo menos, las propuestas suyas? Sí, bueno, nosotros siempre, justamente en ánimo de no generar una campaña, sino un proceso de discusión y de hacerlo de una manera abierta al pueblo frente amplista,
Planteamos que no hacemos énfasis en qué diferencias tenemos, sino en todo caso en lo que cada uno entiende que debe suceder en el Frente Amplio. Y ahí surgen coincidencias y discrepancias que son naturales y que tampoco hay que dramatizarlas, ¿no? Si uno mira los sectores y demás que apoyan a cada uno de los candidatos, ya puede tener una pauta por ahí de diferencias que tienen que ver más con aspectos ideológicos, de objetivos, etcétera, o de método de construcción política. Todas muy, muy aceptables, todas obviamente muy legítimas, pero matices y diferencias normales dentro de la fuerza política. Después tenemos diferentes trayectorias también, ¿no? Cada uno de nosotros tiene diferentes trayectorias, diferentes características. Eso también importa en un proceso de elegir un presidente o una presidenta en el marco de una dirección colectiva, que es lo que va a elegir el Frente, porque elegimos un plenario nacional y plenarios departamentales, que son la dirección del Frente Amplio, no un salvador, una salvadora o un jefe para el Frente Amplio, ¿no? Sino alguien que anime la vida de esa dirección y de la fuerza política. Y después, bueno, nosotros ponemos énfasis particulares que tienen que ver con el país, con el Frente y con el país. Nosotros creemos que el Frente tiene que abocarse a una construcción programática de cara a la próxima campaña electoral, pero además pensando más allá del 2024, una construcción programática audaz. Y esto implica proponer cambios relevantes, estructurales y culturales, como decía hace un rato, ¿no? Por eso incluimos dentro de nuestra plataforma un tema que el Frente tiene desde hace tiempo en agenda y que no ha concretado, que es el tema de la reforma constitucional. Incluimos la necesidad de ir hacia algo así como un Congreso del Pueblo, es decir, un ámbito social y político donde se pueda construir una agenda para el futuro del Uruguay. Planteamos la necesidad de resolver temas de fondo, es decir, en Uruguay tenemos algunos problemas graves, tenemos casas sin gente y gente sin casa, ¿no? Para civil, Este es un tema a abordar, discúlpame un segundo. Sí. El tema de la estructura de la tierra es un tema a abordar. Tenemos tierras improductivas en manos de grandes poseedores y gente que quiere trabajar la tierra y no puede hacerlo. Esto en una agenda de izquierda, en una agenda de transformación, tiene que estar arriba de la mesa, el proyecto educativo tiene que estar arriba de la mesa, la superación de los paradigmas que nos han regido en materia de seguridad, que no han resuelto los problemas de seguridad y de convivencia en el Uruguay, y tenemos, entre otras cosas, un drama a nivel carcelario con violaciones de derechos humanos sistemáticas a personas que están a cargo del Estado. Bueno, todo esto es parte de lo que queremos discutir, además de las transformaciones dentro del Frente Amplio, ¿no? Que implican lógicas más abiertas, menos cupulares, menos dirigenciales, una fuerte apuesta al movimiento, es decir, a la construcción desde la base. El Frente tiene ahí un gran potencial. Y eso, mucha apertura y mucho diálogo con la gente, con la sociedad. Yo, en esto hay una cosa que me parece que es bien interesante. El Frente Amplio pensó su acumulación política hasta el 2005 de una manera. Ese modelo es un modelo que nos permitió hacer muchas cosas, pero que tiene límites. Por eso también perdimos las elecciones. Y hoy es momento de pensar desde otro lugar. Y yo creo que en esto hay un cambio cualitativo. El Frente fue creciendo mucho con el aporte de gente que venía de los partidos tradicionales, por ejemplo, ¿no? Desde su creación. Bueno, hoy los campos están muy delimitados en el Uruguay, entre distintas fuerzas y distintas miradas. ¿Nosotros vamos a renunciar a que puedan venir dirigentes de otros espacios? No renunciamos a eso. ¿Pero ese es el eje de nuestro proceso de acumulación o tenemos que ir a dialogar con un montón de ciudadanos y ciudadanas que están lejos de la política, que sienten que la política no tiene nada que ver con su vida y, sin embargo, sus intereses son los intereses que nosotros queremos defender? Esto implica que el Frente Amplio pueda mostrar con mucha claridad que no es un partido político tradicional más. Está bien, pero por eso quería consultarle. Cuando se habla de ese Congreso del Pueblo, por lo menos esa idea que se viene manejando, hace un tiempito nada más cuando se empezó a proyectar cómo tenía que ser la educación en nuestro país, se llamó a referentes de distintas organizaciones sociales y allí hubo una crítica por parte de muchos Frente Amplistas también respecto a por qué se llamaba a determinadas personas para pensar a futuro cómo tenía que ser la educación, no definiendo, pero sí pensando, proyectando a futuro, teniendo referentes como, por ejemplo, Richard Reid, a quien se lo cuestionó muchísimo. Sí, a ver, la crítica... ¿Es porque viene de un lado y no del otro? ¿Está bien que lo haga uno y no el otro? Digo, porque es el concepto que al final parece que termina predominando, ¿no? No, a ver, yo creo que está muy bien que se convoque a todo el mundo, ¿no? El tema es la gente a la que no se convoca. Cuando vos haces, docentes. Claro, cuando vos haces un proceso de discusión sobre educación y no convocás a las comunidades educativas, a los trabajadores de la educación,
lo que estás haciendo es un proceso de debate tecnocrático, pero no un proceso de debate social, ¿no? Entonces, los actores que se incluyen y los que se excluyen dan cuenta también de cuál es la orientación del gobierno y a dónde quiere llegar. Nosotros queremos participación real, no simulacros de participación. Y eso me parece un punto de diferencia muy grande, ¿no? El Uruguay, para construir la ley de educación, que ahora la LUC modificó casi en la mitad de sus artículos de un plumazo en una discusión que no duró ni un día, para construir aquella ley estuvimos 2 años en un proceso de debate educativo en el que participaron en la comisión organizadora todos los partidos políticos y en el propio Congreso de la Educación y todas las asambleas previas, las comunidades, los vecinos, los trabajadores de la educación, los técnicos y expertos en materia educativa de distintas ramas. Es decir, con una amplitud que, bueno, también tenemos después un proceso de balance autocrítico de cuánto de todo aquello que se discutió quedó plasmado. La amplitud tiene riesgos fuertes, ¿no? Que después los que aportan quieren ver reflejado allí sus solicitudes y sus inquietudes, ¿no? Exacto. Y sobre eso hubo mucha discusión en aquel momento. Y es muy, muy legítimo, ¿no? Y también es legítimo tener miradas críticas y autocríticas de cómo se procesó. Pero seguro fue mucho más fermental que generar una reunión de técnicos, supuestamente expertos en educación, de los cuales muchos de ellos no pasaron por un aula en mucho tiempo, ¿no? Quería consultarle cómo es su relación al día de hoy con el presidente de la República, siendo que usted ha sido uno de las personalidades dentro de la fuerza política, hablamos del Frente Amplio, más crítica con el gobierno, se podría decir. Vemos lo que pasó con Marcos Carámbula en aquella reunión que se mantuvo a principio de año. Ehrlich, lo mismo, apenas resultó electo coordinador interino de cara a las elecciones de diciembre. ¿Cómo es su relación? ¿Y se reuniría, mantendría un diálogo más fluido de acercamiento para eliminar un poco la grieta de la que se viene hablando? A ver, yo no tengo relación personal con el presidente de la República. Yo creo que para esto hay un parámetro que es muy importante, que es una cosa es tener diferencias ideológicas y políticas profundas y otra cosa es atacar la dignidad de las personas. Ese es un límite que no se puede rebasar. Es decir, yo puedo tener diferencias profundas, y de hecho las tengo, diferencias muy profundas con el presidente de la República y con los actores que integran esta coalición de gobierno. Si no las tuviera, creo que tendría que cuestionarme bastante por qué estoy donde estoy, porque en realidad defiendo intereses e ideas que no tienen nada que ver con las que está defendiendo este gobierno. Ahora, ¿eso implica no poder dialogar? No, de ninguna manera. El puente de diálogo se rompe cuando vos descalificás al otro y lo atacás en su dignidad como persona, ¿no? Yo recuerdo siempre una referencia que hacía el propio presidente de la República, el actual presidente de la República, a nuestro compañero Guillermo Chiflet. Guillermo Chiflet fue un diputado socialista, frente amplista, muy radical en sus concepciones, a punto tal que terminó renunciando a su banca por diferencias con el propio Frente Amplio, ¿no? En algunas cuestiones gruesas. Que tenían que ver con política internacional y con política de defensa. La calle Pou siempre destacaba la cordialidad en el trato, el respeto y la coherencia, porque yo creo que para dialogar con otro, ser coherente en la defensa de tus ideas y no vivir acomodando el discurso para quedar bien con todo el mundo, también es muy importante. Ese es el diálogo más sincero, el más genuino que se puede tener. ¿Mantendría reuniones entonces? Sí, obviamente. Diálogo que si fuera convocado para tener una reunión, se está convocando al Frente Amplio, se convoca al presidente del Frente Amplio, se está convocando al Frente Amplio. Evaluaría con mis compañeros y compañeras cómo hacerlo y desde dónde, pero claro que sí. Sibila, muchas gracias por estos minutos con Arriba Gente. No, gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Sibila, candidato a la presidencia de esta fuerza política.